I think this is a great opportunity for both countries, Chile and Korea, because there has been a lot of economic exchange since Korea-Chile FTA in 2004, but scientific exchange, this is just starting. So this is first scientific forum between CONICET and National Research Foundation of Korea, followed by the MOU, the Memorandum of Understanding signed last August this year. And both country and our two agencies, CONICET and NRF, will start new mobility program next year, which will help Chilean scientists into Korea and vice versa Korean researchers to Chile. And this kind of mobility program will be promoted to joint research program, midterm or long term, based on their networking. So this is great starting point to initiate the scientific exchange cooperation between two countries. In terms of scientific cooperation, historically the polar science and astronomical observation fields, there has been a lot of cooperation already. And the new possible scientific area is renewable energy fields. Especially the Chile has 4,300 kilometer coastal long line, so it has naturally wind, solar, and the tidal energy. So Korean government is also very interested in that energy fields. It will be really good opportunity for both countries to cooperate in terms of science and technology. Este es un evento muy importante para nosotros porque generalmente la cooperación científica entre Chile y el exterior se da con Europa o Norteamérica. Es la tradición histórica que tenemos de cooperación científica y tenemos muy poco de cooperación con los países asiáticos. Entonces hemos hecho un esfuerzo bien intenso en los últimos años de promover esa cooperación para abrirle la puerta de Asia, digamos, para tratar de que nuestros investigadores cooperen con los investigadores científicos de Asia. Entonces empezamos con China, hemos avanzado bastante bien con China y ahora queremos que Corea, que Japón, que India y que otros países de esa región se vayan sumando a la cooperación científica que tengamos, porque obviamente son países que son potencias científicas. Japón era más antigua, pero ya China está creciendo, Corea ya también está hace un buen tiempo como potencia científica y necesitamos que nuestros científicos tengan cooperen con esos investigadores. Entonces, por eso este tipo de eventos son como los primeros pasos para que esa cooperación se vaya estructurando y vaya tomando fuerza. En términos generales, la cooperación internacional en ciencia y tecnología va a aumentar, de todas formas, porque es cada vez más importante que los investigadores tengan amplias redes internacionales. Y además que las temáticas de ciencia también son mucho más grandes. Ahora el cambio climático no es de un solo país, sino que es de muchos países. Entonces la cooperación científica va a aumentar y ojalá que aumentemos no solamente con nuestras contrapartes tradicionales, pero también con estas nuevas contrapartes que son de Asia y de otros países. Y yo creo que muchas cosas. La primera es la que ya están aprovechando mucho, es astronomía. Chile es una de las potencias en astronomía porque tenemos los cielos más claros del mundo, entonces mucha cooperación ya se da en el ámbito de astronomía. Pero hay otras áreas donde nosotros creemos que tenemos un potencial único, y por ejemplo en Monteverde tenemos el poblamiento humano más antiguo de América. Tenemos energía aeromotriz también, que es un potencial que todavía no hemos explotado, que hemos estudiado muy poco, que está ahí, energía solar, ciencia polar. Entonces las áreas de cooperación son muchas que tenemos, donde en Chile vamos a tener condiciones únicas que creemos que nos hacen muy relevantes a nivel mundial. Entonces yo creo que por ahí podemos tener estos laboratorios naturales que existen en nuestro país y a tratar de aprovecharlo al máximo.